Líder de comando escuadra, comprueben su buco. Repito, líder de comando escuadra, confirmen el contacto buco. ¿Qué ha sido el cursista? Estrellado, avanzando al lugar. Perdido contacto con el hermano. ¿Bomba lúdica? Nos acercamos al lanzador orbital. Aseguraremos la posición. Kelstros, Ulfan. ¡Me dirijo a la zona del choque! ¿Me reciben? ¿Hay señales del comandante? Negativo. No ha habido contacto desde el choque. ¡Estoy aquí! Kelstros tiene el mando. ¿Cuáles son sus órdenes? Procederemos según lo planeado. Lanzaremos la bomba vírica a la estratosfera. La detonaremos y veremos a los tiránidos perecer. Será una visión divina. El transmisor debe estar averiado. Ormagantes. La zona debe estar infestada con ellos. ¿Dónde está la condenada bomba vírica? Estos condenados engendros me tienen saturado. ¿Se sabe algo del hermano Darius o del comandante? No. Solo quedamos nosotros para compartir la gloria, Kelstros. ¡Aguarden, hermanos! Esporas. Come on.
mandan más carne a detenerme. Darius, hermano, se lo devolveré multiplicado por 10. Este Volter rugirá en su nombre, Darius. Lo juro. ¡Vamos, alimañas! Semanas limpiándome los dientes de tantos senos. Aquí la situación en el lanzador está complicándose. ¿Han asegurado la bomba vírica? No. Cada engendro que aniquilo aparecen 10 más. Si no conseguimos lanzar esa bomba, no quedará nada para detener a los tiránidos. Hacia el lado, a la zona del choque. Simplemente asegúrese de que el lanzador siga en pie cuando llegue. Aguantaré la posición todo lo que pueda. Yeah.
nos acaba el tiempo. Comando, estoy en la zona del choque. ¡Ulfar! ¡Esperen! Beren, hermano, ha honrado al Imperium con su devoción. Ulfar, Kelstros, si me oyen, tengo la bomba vírica. Me dirijo al lanzador orbital. ¿Solo mordéis así de fuertes senos? ¡Ven ya! Ha servido bien al emperador, hermano. Grabar registro. A cualquier unidad imperial que recupere este registro. Mi comando realizó un aterrizaje forzoso. Todos mis hermanos han muerto a manos de los tiránidos. Tengo la bomba vírica. Avanzo al lanzador orbital. Dispararé a la estratosfera, donde se dispersará sobre los tiránidos. Thank you.
registro. El virus es nuestra única oportunidad de retrasar la invasión tiránida. El virus se extenderá entre sus fuerzas. Se adaptarán, pero los ralentizará. Debemos lanzar el virus a la estratosfera. El resto es irrelevante. Puertas. Cronómetro de turno reiniciado. Queda registrado como activo. Realice la obra de la omnisia según la sincronicidad divina. Insertando carga. Carga en posición. Material peligroso detectado. Se necesitan más bendiciones. Transmitiendo autorización prioritaria. Establezca la trayectoria para una detonación estratosférica. Es necesario realizar el rito de salvaguarda. Busquen a un mago autorizado en la consola de mando. Espíritu máquina, ¿dónde está la consola de mando? En la plataforma de observación superior. Invoca el ascensor. Espíritu máquina, ¿cuál es el estado del lanzador orbital? Hibernación. Consola inactiva durante 22 horas. Impiedad a la omnisia registrada. Active sistemas de lanzamiento. Es necesario realizar el rito de inicialización. Busquen a un mago autorizado en la consola de mando. La consola de mando se encuentra al borde de la plataforma de observación. Un mago se atenderá en breve. Lo dudo. ¿Proceso? Perturbaciones sísmicas. La trayectoria del lanzamiento podría verse afectada.
Está hecho. No descansaré hasta que yazcáis a mis pies. Os arranque la carne de los huesos.
Alabado sea el emperador. La herida era mortal. Ha logrado sobrevivir a una intervención Rubicon. Le hemos rehecho. Y ahora pasa a ser un Primaris. ¿Por qué? El mismo Lord Khalgar fue quien dio la orden. ¿Está aquí? No. El Primarca lo ha llamado. Debo volver a la fortaleza. Ha sido reasignado. Pero yo soy un vigía de la muerte. La Inquisición no encontró signos de corrupción, Titus. Fue acusado de herejía. Lleva cumpliendo condena en los vigías de la muerte casi un siglo. Y en ese tiempo jamás ha flaqueado. No obstante, nunca hallará la redención hasta que se enfrente al juicio de sus hermanos. Demuéstrenos su valía y le concederemos la absolución. ¿Qué es su vida? Mi honor es mi vida. ¿Cuál es su destino? Mi deber es mi destino. ¿A qué le teme? Le temo al fracaso. ¿Cuál será su recompensa? Mi salvación es mi recompensa. ¿Cuál es su oficio? Mi oficio es la muerte. ¿Cuál es su promesa? Mi promesa es el servicio eterno. La intervención Rubicon le ha convertido en un marine primaris. Ahora es más fuerte, más rápido y más resistente. Tomará su lugar como ultramarine una vez más. Sus hermanos sabrán que ha servido en los vigías de la muerte, mas su estado deshonorable como escudo negro ha sido censurado en los archivos. Si lo descubrieran, sin duda habría preguntas. Lord Khalgar le ha ofrecido una segunda oportunidad. Aprovéchela. El sargento Ventiada ha asegurado el puerto espacial.